El martes santo le tocaba el turno a la cofradía castrense de Nuestro Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad. Uno de sus titulares, el Humillado, pudo recorrer un año más las calles del centro de la ciudad. Entra en el mundo y buscando la paz y la redención del hombre, y no lo hace por medio de la violencia ni por medio de la exaltación, sino desde la humillación, desde el ser todo y hacerse nada, para que cada uno de nosotros podamos ser todo. A causa de los desperfectos ocasionados por los terremotos en la parroquia castrense, la cofradía tuvo que comenzar su salida procesional desde el Palacio de la Asamblea. Por primera vez en 26 años, el Humillado no pudo salir desde su casa de hermandad. Oh, sí, una pena, la verdad, porque siempre sale todo el año de ahí. Pero bueno, mientras que salga, lo bueno. Un poco feo, por decirlo así, que salga del garaje del ayuntamiento, pero bueno. Son efectos de la naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Tras una breve oración en la intimidad de la hermandad, a las 8:30 en punto, se abrían las nuevas puertas del Humillado que avanzaba al son del himno nacional. No lo notas, nerviosismo, emoción, mucho cariño y un poquito de devoción, y que si Dios quiere vaya todo bien. Sinceramente, aunque no sea la cofradía más grande de Melilla ni nada de eso, es el que más me representa. Un sentir espiritual que se lleva, y son muchos años los que llevo sintiendo lo mismo, ¿no? Pues muy especial, porque estamos en Melilla y una cosa diferente, y los melillenses viven mucho esto, y fuerte, la verdad, es muy fuerte. Sí, la verdad que para mí es pena y dolor. Los hombres de trono guiaban a uno de sus titulares hasta su casa, con la luna llena acompañando a los numerosos fieles que se dieron cita en los alrededores de la iglesia castrense. A las puertas del templo esperaba ya la periodista Paloma Suárez para protagonizar un acto de desagravio centrado en las injusticias del terrorismo. El mundo ha cambiado. Como seres, con seres irracionales que a su antojo siembran el terror en forma de atentados. Pero también debemos sentir vergüenza por cómo estamos respondiendo a una realidad a la que estamos obligados a dar una solución. Me refiero a las cientos de miles de personas que huyen de sus hogares en busca de un refugio. Ahora las llamamos refugiados, pero no nos olvidemos que son seres humanos, niños, jóvenes, padres, madres, abuelos, que solo quieren vivir, que tan solo luchan por tener una vida. Un Padre Nuestro colectivo hizo partícipe a todos los feligreses de la estación de penitencia. El pater tocaba la campana y el misterio comenzaba su procesión hasta la carrera oficial. La imagen de nuestro padre recorría las arterias del centro mientras aún resonaba en los oídos una saeta de dolor y sentimiento. En tu carita divina.